En breve continuamos. Buenos días, ahora sí, muchas gracias por acompañarnos en esta difusión de herramientas para mejorar la productividad de las pymes de Santiago del Estero. Y estrategias que se vienen realizando en pos de la reactivación productiva de las pymes del país. Yo les pido que si se escucha bien el sonido, nos hagan una serie que estamos probando con... Gracias, bárbaro. En el marco de esta pandemia y frente a la difícil situación que enfrentan hoy las pymes,
El gobierno de la provincia de Santiago del Estero, a través del Ministerio de Producción, se encuentra fuertemente comprometido con la política federal de la Nación sobre la reactivación productiva. Consideramos que las pymes son los actores principales en este proceso de crecimiento que todos anhelamos, pues a partir de ellas, de su esfuerzo y de su trabajo, es donde se van a generar nuevas fuentes de empleo dignas que acompañen el crecimiento productivo y económico del país. Es por eso que a partir de los programas y herramientas que hoy vamos a presentar, en esta jornada se busca generar una interacción público-privada que acompañe a las empresas a través de acciones coordinadas que permitan detectar dónde están las oportunidades, conectar a las empresas con la demanda, desarrollar ofertas y mejorar la competitividad de las pymes, a fin de que todo el entramado pyme se integre a esta reactivación y nos permita paliar los efectos de esta difícil pandemia que enfrentamos. La jornada fue organizada por el Ministerio de Producción, Recursos Naturales, Forestación y Tierras de Santiago del Estero, junto a la Secretaría de la Pequeña y mediana empresa y de los emprendedores, dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, articulando acciones también con el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, INTI. Contamos con la presencia de importantes autoridades nacionales, como el señor Guillermo Meredith, secretario de la Pequeña y Mediana Empresa y Emprendedores de Nación, el subsecretario de Productividad y Desarrollo Regional PYME de Nación, el señor Pablo Berkovich, la señora Daniela Moya, directora nacional de Gestión y Política PYME, la señora Laura Tuero, directora nacional de Desarrollo Regional PYME, la señora Florencia Iglesias, directora de Desarrollo de Capacidades Productivas, el señor Gonzalo Soler, director de Políticas PYME. Se encuentran presentes también en esta jornada el presidente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, el señor Rubén Jainero, y el gerente de asistencia regional del INPI, el señor Claudio Verde. Exactamente lo mismo. Agradecemos también la presencia de todo el público, autoridades provinciales, ministros, directores, intendentes municipales, representantes de instituciones, cámaras empresariales, consejo de profesionales, pymes y emprendedores de Santiago del Estero que hoy nos acompañan. Y recordamos también agradeciendo al público que se va a conectar por el canal de YouTube del Ministerio de Producción que estamos transmitiendo en vivo. Sin más, vamos a dar inicio a esta jornada con las palabras de bienvenida de nuestro Ministro de Producción, anfitrión, médico veterinario Miguel Mandrillo. Buenos días a todos. Bueno, principalmente bienvenidos y bienvenidos al secretario Guillermo Meredith y todo tu equipo, Guillermo, a Rubén Jainero del INTI y todo su equipo, bueno, un amigo ahí, Ramiro Casoliva, también integrante del INTI, el secretario de Relaciones Internacionales, el licenciado Bernardo Abruzzese, a todas las cámaras que componen la UIS de la Unión Industrial de Santiago del Estero, que gran participación están teniendo, a los municipios, a las comunas, a las instituciones y todo lo que representa el movimiento del PYME en este programa de apoyo de la competitividad de la PYME. Es realmente el engranaje fundamental que nos ha estado faltando movilizar en estos últimos periodos. En Santiago del Estero, el 99% de la industria, de las pymes, son pymes. El 1% es la industria. O sea que, imagínense la importancia que tiene el sector pyme, la cantidad en el porcentaje. Y en esto
El sector PYME mueve el 70% de la mano de obra en nuestra provincia. Así que, en este sentido, quiero agradecer a través tuyo, Guillermo, que hemos empezado en esta forma virtual y constantemente nos tienes presente con esta mirada federal, y era lo que nosotros estamos reclamando, que se nos caían a pedazos en estos años todas las pymes en nuestra provincia. Así todo, agradecerle al presidente, al señor José María Canto, que preside la Unión Industrial de Santiago del Estero, y a través de él todas sus organizaciones y todas sus cámaras, que hemos trabajado codo a codo con la provincia. Realmente ha sido un placer, ha sido un gusto, una satisfacción, que poder potenciarlo medianamente al sector de la FIME. Así que agradezco a todos. Yo creo que esto es un programa que viene a traer la ayuda tecnológica, digital, del tema de la parte crediticia, todo lo que tiene que ver con reactivar y potenciar para que mejor se trabaje en el sector de la pequeña y mediana industria. Así que, para ello, está con nosotros, está conmigo, el director de industria, al ingeniero Martín Vanegas, y a la subdirectora, a la ingeniera Luciana Zabaleta. Así que agradecerle, y bueno, todo su equipo de la Dirección de Industria de la provincia de Santiago del Estero, que también están participando. A comisionados, también intendentes. Así que un gran saludo. Espero que tengamos una jornada a través de la parte técnica muy provechosa que le estamos necesitando, y que tengan una hermosa y provechosa jornada. Así que, aparte tuya, Guillermo, un saludo a nuestro ministro Matías Culfas, y bueno, esperemos que tengamos una hermosa jornada. Así que los dejo ya con la parte técnica, y le dejo mi saludo y muchísima suerte. Buenos días. Muchas gracias, señor ministro. Y bueno, para no demorarnos más, es momento de presentar las palabras y darle la bienvenida al secretario de la Pequeña y Mediana Empresa y Emprendedores de la Nación, el señor Guillermo Medvedev. Muchas gracias, Guillermo, por acompañarnos en esta jornada. Bueno, pues muy buenos días para todas, para todos. La verdad que para mí es una alegría estar acá con todo el equipo de la CEPYME, en estos nuevos formatos que nos tocan ahora digitales, que nos permiten una vinculación cercana, no presencial. Un agradecimiento, un abrazo, Miguel, para vos, para todo tu equipo, para Luciana, para Martín, para todo el equipo del Ministerio con el que venimos trabajando mucho, como vos planteás. Por supuesto, un gran abrazo a Rubén Geneiro, que lo veo en estos formatos, tenemos prácticamente 3 reuniones por día, nosotros dos y todos nuestros equipos, digamos, en un esquema muy, muy articulado que estamos teniendo. Un saludo a todas las cámaras, y un agradecimiento también a todas las cámaras por el enorme esfuerzo que han venido teniendo en este momento difícil, en este momento complejo de la Argentina y del mundo, y que ha permitido a Miguel, en un trabajo muy articulado entre la nación, la provincia, los municipios, a los representantes municipales presentes también, un gran abrazo y un cariño para todos. Yo creo que ese trabajo articulado que hemos hecho, este trabajo articulado en este momento difícil, es entre los distintos órdenes del gobierno, pero también en un trabajo muy articulado con las cámaras empresarias, ha generado que la Argentina tenga una situación difícil, pero bastante menos compleja que otros países de la región. La Argentina ha perdido menos puestos de trabajo, ha perdido menos capacidades productivas industriales, y eso tiene que ver por el trabajo articulado que hemos hecho, pero también por un esfuerzo muy importante que hemos hecho desde los gobiernos,
en nuestro caso desde el Gobierno Nacional, para poder acompañar con todos los instrumentos necesarios en esta coyuntura tan, tan difícil. Creo que uno de los desafíos concretos, vos lo decías, Miguel, es poder aprovechar esta jornada. Nosotros lo que queremos hacer con esta jornada y con este esquema de trabajo, por sobre todo, es que las herramientas que se ponen en marcha, en este caso desde el Estado Nacional, lleguen a las pymes de Santiago del Estero, lleguen a las pymes de toda la provincia, que tengan en la articulación con la provincia, en el rol que seguramente va a contar Rubén, que tiene el INTI en la región, una presencia muy importante, el rol que podamos tener nosotros en este trabajo articulado, haga que los programas lleguen, porque muchas veces se lanzan programas, pero los programas no llegan a las pymes de donde estamos buscando llegar. Queremos llegar a las pymes de Santiago del Estero, queremos que los programas, las herramientas, el financiamiento, Miguel, estamos en diálogo permanente para poner en marcha líneas de financiamiento de tasas realmente de promoción, porque estamos convencidos que viene una etapa fuerte de reactivación productiva y que se va a necesitar un financiamiento necesario. Nosotros lo decimos siempre, digamos, las situaciones que viven hoy las pymes en la realidad que vos contás, Miguel, ¿no? que representan un porcentaje muy importante del empleo de nuestro país, que representan un porcentaje significativo del entramado productivo industrial de nuestro país, viven una doble crisis, ¿no? Porque para las pymes la pandemia no arrancó el 19 de marzo, ¿no? Hace ya mucho tiempo que las pymes tenían tasas del 100%, esquemas de costos de los servicios públicos que no resistían ninguna ecuación de rentabilidad posible. Y creo que es parte de lo que tenemos que trabajar juntos. Me parece que en este contexto, que por supuesto estas dificultades se profundizan, hay que promover toda la agenda de acercamiento por parte del Estado. Lo hemos hecho, creo, con un avance muy significativo en materia sanitaria, pero también lo hemos hecho en materia de apoyo al entramado productivo en lo económico, en lo productivo. Así que creo que el desafío que toca también en esta etapa es pensar y estructurar toda una agenda de reactivación productiva. Lo que estamos viendo, y simplemente para compartir nuestra mirada de cómo es la situación a nivel país, qué es lo que está viviendo la Argentina en este momento, es una situación muy heterogénea, digamos. Santiago del Estero tiene en el turismo a un sector clave, ¿no? Las termas en Santiago son fundamentales y por supuesto que el sector del turismo, la gastronomía, vive en una realidad extremadamente compleja. Estamos trabajando en distintas líneas para promover un esquema diferencial, obviamente, para el sector, el ATP, para el sector crítico, sigue hasta diciembre y, como ustedes saben, siempre está en evaluación de cómo siga evolucionando toda la situación sanitaria. Pero también vemos en otros sectores, y nosotros tenemos identificado tanto en el análisis de lo que tiene que ver con la evolución de la energía eléctrica a través de CAMMESA o a través de la evolución del consumo con el Ahora 12, que en el día de que hace dos días el presidente junto con el ministro lanzaron una nueva etapa del programa para reactivar el consumo. Tenemos el desafío de reactivar el consumo y reactivar la producción, porque en esta situación de crisis cayeron los dos. La particularidad de una crisis como la que vivimos es que cayeron tanto el consumo como la producción de manera muy fuerte y tenemos un enorme desafío ahí. Hemos puesto más de 5 puntos del producto con el ATP, con los créditos al 24, con todas las herramientas para poner en marcha todo lo que tiene que ver con el cuidado de nuestro sector industrial, de nuestro sector productivo, y estamos poniendo en marcha, y es un poco lo que queremos compartir en esta agenda, todo lo que tiene que ver con una agenda de productividad. Desde el día 1, nosotros nos pusimos en la cabeza con el ministro, con Matías Culfas, quien les manda un cariño a todos los empresarios y empresarias PYME presentes, en todas las autoridades. Saben que Matías tiene un compromiso con el sector que no tiene que contar, digamos, que lo expresa en su propio hacer,
y que además tiene un compromiso en que la política que llevemos a cabo sea una política federal. Creo que Miguel venimos transitando ese camino, venimos construyendo ese camino juntos. El camino tiene que ser que exista financiamiento en la provincia. Estamos armando un programa de financiamiento que lanzó el presidente junto con el ministro para que no haya una pyme en la Argentina, una pyme en Santiago del Estero que necesite financiamiento para capital de trabajo, que necesite financiamiento para inversión, que necesite financiamiento para poner en marcha su actividad que no lo tenga. Vamos a garantizar un cupo importante para las provincias, vamos a garantizar un cupo importante para Santiago del Estero, para trabajar juntos a tasas realmente de promoción, es lo que estamos haciendo, lo anunciaremos cuando lo tengamos totalmente finalizado, pero está en un proceso muy avanzado. Y lo mismo con todas las herramientas de productividad. Estamos convencidos que hay que trabajar en un proceso de mejora continua con Pablo Berkovich, con el subsecretario de productividad y con todo el equipo, con Laura Tuero, que coordina toda la agenda con las provincias y con las cámaras, con Daniela Moya, que es la directora de gestión y de políticas públicas, con Florencia, que coordina todo lo que tiene que ver con capacitación, con el programa de crédito fiscal, con Gonzalo Soler, que está a cargo de todo lo que tiene que ver con transformación digital, con todo el equipo de la CEPYME, nos pusimos en la cabeza que tenemos que hacer llegar los programas a todo el país, que tenemos un desafío nosotros en ese sentido, que tenemos que redoblar nuestros esfuerzos en esta coyuntura que es distinta, ¿no? Que nos hace trabajar de manera digital, que nos hace trabajar de un nuevo formato. Y ayer hicimos una reunión que quería simplemente compartirle algunas miradas. Ayer hicimos la presentación de un programa de colaboración entre la Agencia de Investigación y Desarrollo, la agenda del Ministerio de Ciencia y Tecnología que conduce Fernando Peirano, con la gente de ADIMRA, con la gente de CADIEL, con Rubén Geneiro, con todas las instituciones que están trabajando en la agenda de productividad, de transformación digital. Tenemos desafíos en ese sentido y queremos acompañar la Argentina. Las pymes argentinas tienen muy baja llegada a herramientas, instrumentos y conocimiento, diría, de todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías. Ahí creo que tenemos un desafío enorme. El trabajo que hace el INTI en ese sentido es estratégico, lo digo siempre, Rubén viene poniendo de pie al INTI con todo su equipo, viene haciendo un esfuerzo enorme, y el trabajo que tenemos, Miguel, con vos y con todo tu equipo, es trabajar de manera muy articulada con el INTI, con la CEPYME, con la Secretaría de Industria que tiene a cargo Ariel Yale, con ustedes, con los municipios, con las cámaras, con las universidades. Tenemos un desafío enorme por generar una agenda de coordinación, que en general es una agenda que ha sido difícil, es uno de los problemas. Ayer lo decía la gente tanto de la CEPAL como el BID, en todas las experiencias que aparecen con algún grado positivo de avances, lo que aparece atrás es un esquema de coordinación virtuoso, digamos, entre las distintas esferas del gobierno, entre las instituciones, entre las cámaras, entre el sector privado. Tenemos un desafío muy importante en ese sentido y es parte de lo que queremos hacer. En definitiva, hoy le vamos a plantear todo lo que tiene que ver con la agenda de programas que pusimos en marcha nuevamente. Eran programas que esta Secretaría PYME tenía cerrado, eran programas que tuvimos que sentarnos con organismos internacionales a volver a abrir, a poner en marcha nuevamente. Lo hicimos, lo financiamos, estamos poniendo más de 400 millones de pesos en el programa PAC, que ahora el equipo va a contar, y estamos trabajando muy fuerte con Rubén y su equipo, con Claudio Berterreix, que tiene a cargo toda la agenda regional, con todo el equipo de Rubén, para que efectivamente haya proyectos de todas las provincias y de todas las regiones, con todo lo que tiene que ver con el crédito fiscal que Florencia va a contar y toda la agenda de acceso a va a contar. Así que sí, simplemente que tenemos muchos desafíos, que tenemos una agenda, por supuesto, compleja, pero que también estamos convencidos, como decías, Miguel, que esa agenda se sale
con más producción y con más trabajo, y que las pymes tienen un rol estratégico en ese sentido. Las pymes son para nosotros el corazón productivo de nuestro país y estamos convencidos que tenemos que trabajar para abrir nuevas oportunidades, nuevos desafíos, para acompañarlas en todos los procesos que haya que hacer para mejorar y en hacer todos los cambios que tenemos que hacer desde el Estado Nacional y en acompañar todas las políticas que haya que hacer para poner de vuelta a nuestro país de pie. Así que una enorme alegría de estar en esta actividad, y me parece que el desafío, por lo menos que me planteo yo con esta actividad, no es tanto no es solo en la presentación de los programas, sino en dejar armado líneas de trabajo con cada uno de los referentes de los programas, de las áreas a cargo, para que efectivamente cuando haya una pyme, una empresa, un sector de la provincia de Santiago del Estero que quiera acceder o que necesite acceder a una herramienta, que necesite conocer una herramienta, tenga en todos los equipos que estamos aquí presentes, en toda la agenda de coordinación que estamos poniendo en marcha, a los referentes y referentas para poder acompañar cada uno de esos casos. Así que lo mejor, un gran saludo para todos y para todos, y que sea una de muchas de las acciones que tenemos que llevar adelante. Sus palabras. Y vamos a dar directamente la palabra al presidente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, Rubén Gainero. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Miguel, un gusto compartir esta actividad contigo y el equipo. Bueno, con Guillermo, como decía, nos vemos muchas veces ya por día, pero básicamente con esta lógica que es la que han ustedes mencionado de la importancia de la articulación y de la complementación. Miguel había mencionado el trabajo que ya se viene haciendo largamente con el INTI, está Ramiro ahí, lo veo también por la pantalla, están haciendo un gran trabajo de colaboración y ese es un poco el objetivo de complementar y de seguir sumando en ese sentido. Sinceramente, cuando uno ya tiene un trabajo desarrollado con la provincia, como se viene haciendo, y Ramiro me lo contaba en particular, me parece que es el punto a destacar. El objetivo, como muy bien decía ya de todo el contexto, Guillermo, de nuestra parte, es que las herramientas, que los programas lleguen, y en eso me parece que el INTI tiene, siempre hemos dicho, una posibilidad de acercar proyectos porque conoce el territorio, porque estamos en todo el país y porque complementamos muchas acciones. Entonces, en esto el esfuerzo que hace el Ministerio y en particular la CEPYME, de nuestra parte siempre es colaborar, siempre es aportar y sumar en esta lógica que es un poco el desafío que nos hemos planteado desde el primer día con Guillermo, que los programas sean masivos, que lleguen a todo el país, ese es un objetivo clave, y Matías nos lo ha pedido en particular, la mirada federal, la mirada para llegar a la mayor cantidad de pymes. En particular, con Santiago del Estero tenemos una tradición de trabajo. Hoy cuando Ramiro me decía la necesidad de agradecer la presencia en el nodo tecnológico de la provincia, porque efectivamente para el INTI ha sido un salto estratégico en la articulación con todas las empresas, eso me parece que es clave, y tener laboratorios de metrología industrial, estamos próximos para el laboratorio de alimentos, sería ideal que tengamos la posibilidad de hacerlo presencialmente, y ojalá pronto podamos estar visitando nuestro centro, porque eso implicará también la posibilidad de hacer la certificación de calidad, no solamente para Santiago del Estero, sino para toda la región. Y en esto me gusta recalcar que más allá de dónde esté radicada una pyme, cuenten con todo el INTI. Nosotros venimos haciendo un esfuerzo enorme en ese sentido de planificar y plantear que hay un solo INTI en todo el país para todas las pymes. Ya lo va a contar Claudio en su exposición, pero nosotros tenemos 46 centros tecnológicos a lo largo y ancho del país, más de 2.000 profesionales, 8.500 servicios a la industria, 200 laboratorios acreditados. Hoy hay 150 proyectos de investigación y desarrollo en marcha. Hay mucha acción en el INTI en todo el país y queremos que la empresa PYME, más allá del lugar en que esté, cuente con todos esos recursos y esas capacidades. Realmente el INTI en Santiago del Estero también tiene una agenda importante en términos de agroalimentos, de industria textil,
de eficiencia energética, de producción sustentable. Estamos trabajando con nuestros equipos de tecnologías de gestión. Eso es una herramienta que nos ha pedido mucho Guillermo para trabajar en complementación con el lanzamiento del PAC. Sabemos que hay un objetivo estratégico en el Laboratorio de Calidad de Fibras de Algodón para mejorar la industrialización textil en la provincia. Hay objetivos estratégicos y en esa línea queremos trabajar y seguir profundizando el trabajo que se viene haciendo tan activamente con Miguel y con todo su equipo. Es un lujo para nosotros el trabajo con la provincia. Y hace pocos días Miguel hablaba con el administrador de NOSA, del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento, y nos contaba que había estado en Santiago del Estero, y lo importante que es la temática, obviamente, del agua. Y bueno, estamos combinando también acciones para hacer nuestro aporte desde el INTI a tan importante eje estratégico que es la llegada del agua a todas y todos, por lo cual es muy importante nosotros aportar en todas esas agendas. Así que es un gran gusto poder saludarlos también a las cámaras empresarias, a los referentes de municipios, a los referentes empresarios. ¿Podés bajar un poquito también, por favor? Cuenten con el INTI en esta agenda estratégica. Lo decía Guillermo ayer con Matías cuando hablábamos del tema de transformación digital. La complementación de capacidades es un tema clave para poder afrontar todos los desafíos. Lo estamos haciendo con muchas instituciones, con el INTA, que ya hay actividades conjuntas ahí en la provincia. Lo estamos haciendo con las universidades. Bueno, esta es la forma de salir adelante, pensar en ejes estratégicos como el desarrollo productivo, tecnológico, la sustitución de importaciones, el desarrollo de proveedores, la exportación PYME con calidad, con innovación. Bueno, esa es la agenda que queremos poner a disposición. Sabemos que hay situaciones complejas, pero eso no nos quita los objetivos de poner la agenda activa y estratégica a disposición de todos. Hoy tenemos esta posibilidad, lo mencionaba muy bien, de trabajar articuladamente, de llegar mejor al entramado productivo. Bueno, ese es el gran desafío, en eso trabajamos día a día. Así que bueno, es un gran gusto compartir la actividad, la jornada, y esperemos que sea muy provechoso para todo el entramado productivo de la provincia. Así que muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias. Y bueno, cabe destacar que en Santiago el Ministerio de Producción articula con la institución del Instituto Nacional de Tecnología Industrial de Santiago, representada por el ingeniero Ramiro Casóliva, con quien trabajamos activamente y en todos estos programas que algunos ya están funcionando en la provincia, ahora de los que se van a ir enterando. La acción del equipo técnico de INTI es muy importante. Y están al contacto siempre con las pymes. Muchas gracias, Rubén, muchas gracias. Y vamos a dar paso a las autoridades nacionales, tanto el secretario Guillermo Rubén Gainero y el ministro de producción nuestro, que puedan continuar con sus agendas y así nosotros damos comienzo a la presentación de la... de las herramientas y programas que vamos a difundir. Bueno, gracias a todos por la presencia. Espero que disfruten de la parte técnica y que saquen muchísimo provecho. Gracias a Rubén, gracias a Guillermo, un abrazo a todos. Bernardo, que te veo ahí. Así que gracias a todos. Un abrazo. Gracias. Chao, hasta luego. Bueno, vamos a ir arrancando con las palabras, con la presentación de los programas, y vamos a darle la palabra al señor Gonzalo Soler, que va a dar inicio a las herramientas que hoy queremos difundir, ¿no? Bueno, muchas gracias, buenos días a todos y a todas. Un gusto estar acá compartiendo con ustedes esta jornada. Yo quisiera presentar... unas diapositivas y necesito que me habiliten como co-anfitrión. No sé si al administrador si me puede dar para compartir pantalla. Mientras tanto me presento, soy Gonzalo Soler, soy director de Política PYME. La dirección funciona dentro de la Subsecretaría de Productividad y Desarrollo Regional. Está a cargo de Pablo Berkovich, dentro de la CEPYME. Y bueno, un poco la tarea de esta dirección es colaborar con la subsecretaría, con la secretaría,
en el diseño de instrumentos, de herramientas, fundamentalmente aquellas que están orientadas a mejorar la productividad a través de la asistencia técnica y capacitación. Yo voy a referirme específicamente al programa de apoyo a la competitividad, PAC, que es un programa histórico que tiene la Secretaría. El PAC funciona desde hace 15 años aproximadamente, y en los últimos años había sido discontinuado, había sido desfinanciado, y esta gestión tomó la decisión de renovar el contrato con el Banco Interamericano de Desarrollo, que es el organismo que cofinancia esta herramienta, y estamos poniendo a disposición de las pymes el PAC. Ya lo hicimos en plena pandemia con un llamado específico que llamamos PAC COVID, y a través del cual se financiaron algunos proyectos que eran innovadores y que aportaban soluciones para ayudar a mitigar los efectos de la pandemia y del aislamiento. Y ahora estamos saliendo con estos llamados específicos. El PAC nos da la posibilidad de poder orientar el instrumento hacia temas estratégicos. Anteriormente el PAC se daba la posibilidad de poder presentar proyectos en un abanico muy amplio de temas. Nosotros lo que hicimos fue orientar la herramienta hacia cinco temas, en realidad seis temas específicos, que son el tema de tecnologías de gestión, transformación digital, eficiencia energética, alimentos, la calidad e inocuidad en alimentos, innovación y diseño, y hay otro llamado específico que se gestiona desde la Subsecretaría de Emprendedores, que es el PAC Emprendedores. Yo sigo sin poder compartir pantalla, no sé si alguno me puede habilitar. Me gustaría compartir porque ahí están los valores. Me parece, sí, aguardamos, ahí me están haciendo señas de que aguarde un segundo. No hay problema. Yo les voy comentando. A ver. Ahí está. Perfecto. Bueno. Supongo que voy a... Ahí está. ¿Se ve? Hijo, ya está. Buenísimo, bueno. Siguiendo con la herramienta, decirles que para poder calificar o para poder aplicar a este llamado, en todos los casos, el requisito es que sean pequeñas y medianas empresas, según lo establece la resolución 220 del 2019. Ahí se establecen los rangos que cumple una empresa para ser una pyme o micro, pequeña y mediana empresa. Tener por lo menos 2 años de actividad económica. Esto es para estos 5 llamados específicos que están orientados a pymes. No poseer deudas exigibles y tener el certificado pyme vigente. Cuando digo no poseer deudas exigibles, aquellas que hayan ingresado en una moratoria, tengan un plan de pagos, pueden incorporarse dentro de este llamado. Por otro lado, la convocatoria va a financiar en todos los casos, a excepción de un llamado que es el PAC, con un aporte de hasta el 70% que va a cubrir hasta el 70% del costo total de la inversión. Y estamos incorporando un aspecto novedoso para PAC, que la empresa utilizar los recursos al inicio del proyecto. Es decir, va a poder optar por la modalidad de anticipo y para poder hacerlo va a tener que presentar un seguro de caución que lo va a tener que mantener abierto hasta finalizado el proyecto, hasta la rendición final. Bien. La primera línea que está abierta desde hace ya un mes más o menos, finaliza el 30, como todas las líneas, 30 de septiembre. Ahí decía que era, acá en la firmina ven que es hasta el 5, pero se prorrogó hasta el 30. Esta línea se elaboró a partir de la experiencia que tiene el INTI en todos estos temas de tecnología de gestión, particularmente en la metodología Kaizen. Y a través de este llamado vamos a financiar honorarios profesionales para que las pymes puedan implementar Kaizen. Estas asistencias las van a tener que dar profesionales que sean profesionales certificados, que tengan conocimiento, porque además estén certificados por un ente, en el caso de Argentina, el ente certificador es el INTI.
y en caso de que el profesional no esté certificado, va a poder actuar dentro de un equipo de trabajo y presentar una nota aval de un asesor certificado o de una entidad certificadora. Las empresas que solicitan PAC Kaizen van a tener que presentar un prediagnóstico que va a tener que indicar cuál es el nivel de Kaizen al cual se pretende, que se pretende alcanzar. Y si el proyecto es aprobado, los gastos incurridos para la elaboración de este prediagnóstico pueden ser computados como contraparte. Por otro lado, las empresas tienen que indicar el nivel, y los niveles de Kaizen van desde un nivel inicial, que son las mejoras rápidas, que sientan las bases del proceso de mejora continua. Ahora seguramente la gente del INTI va a poder comentarles con más detalle los niveles de Kaizen, hasta un nivel 4 que involucra cambios en la infraestructura de la empresa. Para cada uno de estos niveles, nosotros hemos fijado un aporte no reembolsable máximo que va de 115 mil pesos en el nivel 1 hasta los 335 mil pesos en el nivel 4. Y además, en el marco de toda esta revolución que está generando la tecnología digital a nivel mundial, estamos promoviendo que en los niveles 3 y 4 las empresas también puedan contratar una consultoría para asistirlos a digitalizar esos niveles. Y para eso va a poder contar con un aporte adicional de hasta 400 mil pesos. Con lo cual, si tomamos el nivel 4 de asistencia en Kaizen, que son hasta 335 mil pesos, más los 400 mil pesos, son unos 735 mil pesos que representan el 70% del aporte no reembolsable, que daría un 100, digamos, del cual el 100% sería 1.050.000 pesos. Con lo cual, después van a incluso poder solicitar hasta un 30% de ese millón para poder hacer adquisiciones vinculadas con la asistencia técnica en los niveles 3 y 4. Y estos son los topes máximos a los cuales se puede acceder. El ANR... Voy a estar allá trabajando, ¿eh? O te acompaño aquí un ratito. Bien. El ANR que se destine a cada proyecto, como les comentaba, no va a poder superar el 70% del monto total y la empresa va a tener que aportar el 30% restante, pero lo puede hacer tanto en especies, es decir, puede aportar recursos humanos que estén abocados al proceso de asistencia técnica y el otro 15% lo va a tener que hacer de forma monetaria. La segunda línea es la línea de transformación digital. Esta línea otorga un aporte no reembolsable de hasta 600 mil pesos a las empresas que quieran transformar digitalmente alguno de estos procesos, ya sea en compras, la parte comercial, recursos humanos, stock y distribución, la parte operativa de producción o incorporar tecnología digital para la gestión del negocio. Este llamado tiene una novedad, que es que la formulación la hace la empresa en compañía o con la asistencia de lo que nosotros denominamos una unidad de transformación digital. Creemos que esto es conveniente para permitir que el proyecto responda a la necesidad tecnológica que tenga la PYME. Nosotros hacemos siempre hincapié de que los procesos de transformación digital no son necesariamente procesos de adopción de tecnología de fierros o de software directamente, sino que es necesario crear nuevos sistemas dentro de la empresa, generar nuevas formas de trabajo, una nueva cultura organizacional para que la empresa pueda ser ágil, se pueda adaptar a su entorno, pueda tener una mayor respuesta o mayor rapidez en la respuesta ante eventos. Y eso requiere tener una visión integrada, holística, respecto a lo que sucede en la empresa, y por eso creemos que es conveniente que la empresa tenga la asistencia de una entidad intermedia que haga este análisis, ¿no? Y que no esté sesgado solamente a lo que puede ofrecer un oferente de tecnología. Entonces, estamos impulsando que los proyectos se formulen, hay un prediagnóstico que lo tiene que formular
la unidad de transformación digital, y para ser unidad de transformación digital necesitamos como requisitos que sea, por un lado, unidad de vinculación, como lo establece la ley 23.877 de promoción de ciencia y tecnología, que tiene que estar habilitada como VT, comunidad de vinculación tecnológica, pero además estamos pidiendo que acredite experiencia en la formulación de proyectos o planes de transformación digital y que posea recursos para poder brindar asistencia técnica. De los 600.000 pesos de tope que tiene esta línea, lo que se puede destinar a la asistencia propiamente dicha, a la asistencia técnica, son hasta 360.000 pesos y va a poder destinar, como en todos los casos, hasta el 30% de los 600.000, es decir, que son 180.000 pesos, para adquisición de bienes asociados a la transformación o a la asistencia técnica. Y el 10% restante, hasta el 10% restante, mejor dicho, que da un tope de 60.000 pesos, es lo que percibiría la UTD por su trabajo de elaboración del prediagnóstico y seguimiento y coordinación de la inversión del proyecto. La UTD al final tiene que elaborar un informe, que para nosotros es muy importante porque es el informe que va a reflejar el cambio del antes y el después de la asistencia técnica, y ese es el último entregable de esta línea, que es el informe de la UTD. El tercer llamado es el llamado en alimentos. Este llamado otorga ANR para la contratación de servicios de asistencia técnica en calidad alimentaria y está destinado a fortalecer las capacidades del sistema de gestión de la calidad e inocuidad alimentaria y la incorporación de herramientas que eleven los estándares requeridos para los mercados externos. Los proyectos tienen que perseguir el cumplimiento de la implementación de sistemas de gestión de calidad de alimentos, implementación de buenas prácticas de manufactura y implementación de procesos normativos que tengan como objetivo la certificación de normas internacionales. En definitiva, con este PAC estamos impulsando, por un lado, elevar el estándar de calidad de la producción de alimentos para que puedan tener mayor ventaja competitiva a la hora de exportar, y el nivel de inocuidad, que es un requisito básico que no requiere certificación, pero que es muy importante que las empresas que producen alimentos lo cumplan. En esta línea estamos otorgando un aporte no reembolsable de hasta 500.000 pesos y se va a poder utilizar hasta el 30% de ese aporte en la adquisición de bienes asociados. Y como en todos los casos, mejor dicho, como en el caso del PAC Kaizen, acá requerimos que el profesional que brinde la asistencia técnica sea un profesional competente con competencias certificadas. Tiene que presentar un título. Básicamente en este proyecto presenta un diagnóstico. Por eso es un modelo bastante estándar, de un diagnóstico con objetivos, detalles de actividades, etcétera. Y como en todos los casos, la implementación está prevista que se produzca en un tiempo no mayor a 6 meses. Es el máximo de tiempo que va a permitir el PAC de implementación. Seguimos con el otro llamado, que es el PAC en diseño e innovación. En este caso estamos otorgando a 450.000 pesos para financiar servicios de asistencia técnica para la implementación de diseño de productos y estrategias de comunicación en las pymes. Acá también las asistencias técnicas tienen que ser ofrecidas por profesionales idóneos con experiencia comprobada y competencia certificada en diseño industrial de productos o diseño gráfico o de comunicación visual. Y finalmente, un PAC que está dirigido a la asistencia técnica para la eficiencia energética de las pymes. Tiene que cumplir, o la asistencia debe cumplir al menos uno de estos objetivos. En primer lugar, la elaboración de un diagnóstico energético para aquellas pymes que no tengan diagnóstico elaborado previo. Por otro lado, puede ser para implementar una o más etapas del sistema de gestión energética
solamente... Gonzalo, disculpa aquí, Luciana. Te pido por favor que cheques tu micrófono porque se escucha todo entrecortado y desde acá desde el post no lo puedo resolver. ¿Vos podrás chequear tu sonido? ¿Ahí me escuchan? Ahí va mejor. Gracias, disculpa. Perdón, ¿hace mucho que me vienen escuchando mal? Y unos minutitos. ¿Quiere que retome algo? ¿Hago un pantallazo rápido? Se entiende bárbaro porque va con las imágenes, así creo que no sé si bueno, los presentes nos hacen señas y volvemos a empezar. Quedo igual, después de... Yo voy a terminar y quedo a disposición para que me hagan consultas y retomar temas que por ahí no quedaron claros. Las tomamos al chat, las vamos levantando. Igual vamos a compartir. Bueno, perfecto. Igual de todas maneras después vamos a compartir con cámaras y con los empresarios toda esta info que vamos a ir... adquiriendo, estamos desde la dirección de industria, estamos para compartir toda esta información luego. Excelente. Bueno, continúo y si llegan a entrecortar, me avisan, así paro. Les comentaba que en este llamado de eficiencia energética tiene que cumplir alguno de estos tres objetivos. Estaba comentando el segundo objetivo, que es la implementación de una o más etapas del sistema de gestión energética, solamente para las pymes que al menos aprobaron el primer entregable de la resolución conjunta 2017 del ex Ministerio de Energía y Minería y ex Ministerio de Producción. Es un programa que ha orientado a empresas intensivas en uso de energía eléctrica. Y el tercer punto es la implementación de una o más etapas del sistema que incluye inversiones en eficiencia energética para la adquisición de herramientas y o equipos, solamente para pymes que van a aprobar al menos el tercer entregable de esta solución. Por este llamado, estamos promoviendo la implementación del sistema de gestión energética que está establecido en la norma ISO 50001, aunque no estamos requiriendo que se certifique esta norma. Acá también las asistencias tienen que ser, como en todos los casos, realizadas por un profesional que tenga experiencia y competencia certificada, tienen que presentar un currículum y sus antecedentes profesionales. Y acá, a diferencia de las otras líneas, estamos financiando con el aporte no reembolsable hasta el 80% de los gastos del proyecto. El 20% lo tiene que aportar la empresa y, como en todos los casos, el 50% de esa contraparte puede ser en especies y el otro 50% tiene que ser en forma monetaria. Para el primer objetivo estamos otorgando un aporte no reembolsable de hasta 200.000 pesos, para el segundo de hasta 300.000 y para el tercero de hasta 350.000 pesos. Les cuento un poco brevemente cómo continúa el procedimiento de selección y evaluación. Nosotros tenemos previsto finalizar la convocatoria el 30 de septiembre. Una vez finalizada la convocatoria, vamos a iniciar un proceso de evaluación de los proyectos. En todos los proyectos están establecidos en anexos tablas de ponderación con puntajes asignados en función de determinados criterios de ponderación que nosotros establecimos para cada proyecto. Eso va a generar un ranking en cada una de las convocatorias y en función de ese ranking iremos seleccionando los proyectos que van a ser beneficiados hasta agotar los cupos. En todos los llamados tenemos un cupo presupuestario asignado. Una vez que se agota ese cupo, se cierra el proceso de evaluación. Y el resto de los proyectos quedarán desestimados y con la posibilidad de incorporarse en una nueva convocatoria futura el año que viene. Nosotros, una vez finalizado el proceso de evaluación, vamos a comunicar esto y... vamos a otorgar los aportes no reembolsables mediante anticipo contra la presentación del seguro de caución en aquellos proyectos que sean seleccionados. La implementación está prevista que se haga, como dije, durante 6 meses, y en eso vamos a ser bastante estrictos porque tenemos que renovar esta línea para que esté disponible también el año que viene con la misma cantidad o mayor cantidad de recursos, con lo cual vamos a ser bastante estrictos en que se cumplan los plazos. Yo quería cerrar
comentándoles un proyecto que tiene el Ministerio, que inició el Ministerio los primeros días de pandemia, apenas iniciado el proceso de aislamiento social obligatorio, que es la Red de Asistencia Digital a Pymes. En este marco de todos los proyectos y todas las iniciativas que viene impulsando el Ministerio, ayer, como comentaba el secretario, se anunció la Agenda de Transformación Digital. Este es uno de los proyectos que forman parte de esa agenda. Es un proyecto que nos da la sensación está teniendo mucho impacto porque le permite a la PYME poder acceder a herramientas que están bonificadas o que se presentan en forma con descuentos, que le da la posibilidad de poder adoptar una herramienta que le ayude a mitigar los efectos de este aislamiento. La red de asistencia nació por impulso del Ministerio y con la cooperación de todas las cámaras del sector TICS de la Argentina. Participaron además 30 polos y clúster TICS y más de 50 empresas líderes del sector tecnológico como Facebook, Google, Microsoft, Amazon, Mercado Libre, entre muchas otras. Básicamente, la red... ¿me escuchan? En la red tenemos publicados todos estos beneficios en una página en internet que está alojada dentro del portal del Ministerio, que se llama Red de Asistencia Digital para Pymes, y van a poder encontrar en un catálogo que se denomina ¿Qué necesita tu PYME? Los beneficios en herramientas, aquellas que están vinculadas para trabajar a distancia, herramientas para cobrar y pagar en forma electrónica, otras que son para comprar, vender y distribuir, y finalmente hay 88 cursos de capacitación en distintas temáticas para ayudar a las pymes a iniciar los procesos de digitalización y transformarse digitalmente. También van a haber otras herramientas para la digitalización, información que es muy importante, como todo el listado de proveedores de internet en Argentina, información de novedades, en donde vamos actualizando todo lo que está haciendo el sector público y privado para promover la transformación digital. Así que bueno, esto es lo que yo tenía para comentarles. Lamento la dificultad técnica y quedo a disposición por si tienen alguna consulta. Muchas gracias. Muchas gracias, Gonzalo. Y bueno, la verdad que estas últimas herramientas son de gran necesidad, ¿no?, para todas las pymes de la provincia frente a esta situación de pandemia donde tenemos que adecuarnos y cambiar el paradigma de la producción y del acceso al consumidor, al cliente. Y todo esto nos ayuda muchísimo, pero está muy bueno que las pymes se acerquen a consultar, naveguen en las páginas de www.argentina.gov.ar, porque está toda la información, como vos lo decías recién, para mejorar su competitividad, ¿no?, en cuanto al acceso al cliente online, que es lo que se viene, y la transformación digital, bien lo decías vos, Gonzalo. Te agradecemos tu presencia y vamos. ¿Me permitís, Luciana, un minutito? Sí, Bernardo. Un segundito que quisiera saludarlos porque yo tengo que cumplimentar con la agenda también y se me está complicando. Desde ya que, bueno, excelente la presentación, Gonzalo. Mis saludos al ministro. Mis saludos al secretario de PYME que se retiró y al presidente de la INTI, y el agradecimiento a la gente de la UIDE que nos invitó a participar en este evento. Está por ahí, lo he visto, al presidente, a Cantos. Desde mi parte, simplemente decirles que queda el coordinador del área de promoción de comercio exterior, que es Germán Múnich, quien les va a brindar a ustedes, les va a contar lo que hacemos permanentemente, sobre la idea de que la mejor forma de trabajar es la forma de hacerlo coordinadamente entre los distintos estamentos del Estado provincial, coordinando además y utilizando esa sinergia con lo que es la actividad privada y con lo que es las universidades. En ese sentido estamos armando algunos programas que ya les comentará Germán. Y decirles que les agradezco, los felicito por este tipo de presentaciones. Creemos que esto vino para quedarse. Y la verdad que es un beneficio que tiene porque nos demostró que el uso de la tecnología puede ir mucho más allá de lo que nosotros estábamos acostumbrados, así que esta es una excelente forma para poder capacitándonos todos y poder interactuar entre todos nosotros. Y al mismo tiempo, así como nosotros lo hemos hecho en su momento con respecto al tema del programa de cerdos, que
cuando la Cancillería nos convocó y hemos invitado al Ministerio de la Producción para hablar sobre el tema de los cerdos, de esa misma forma que después dio origen a la reunión que tuvieron desde la provincia con el resto de los empresarios, tenemos que seguir haciéndolo. Nosotros venimos trabajando desde hace mucho tiempo en ese sentido, así que simplemente quiero saludar a todos los empresarios de Santiago, agradecerle a la gente de la UISDE y decirles que estamos para colaborar con ustedes para lo que necesiten. Muchísimas gracias y les pido disculpas que me tenga que retirar, pero tengo que cumplimentar con una agenda también. Muchas gracias, Luciana. Gracias por la palabra, por el uso de la palabra. Gracias, Bernardo. Gracias. Muchas gracias. Y sí, es como vos dices, o sea, tenemos que trabajar en equipo y generar esa sinergia, esta coordinación que tiene que ser público-privada entre nación, provincia, cámaras industriales, la UISDE, muy importante, los municipios, los empresarios, los emprendedores también, para a partir de ahí generar este cambio y enfrentar, ¿no?, toda esta transformación que se viene. Así que gracias, Bernardo, y se queda en tu representación, Germán. Continuar con la jornada y vamos a darle la palabra a la señora María Florencia Iglesias, que va a dar la presentación del programa de crédito fiscal y de la plataforma Capacitar. María Florencia. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias, buen día a todos, a todas. Yo también voy a hacer uso de una presentación en PowerPoint y no la puedo habilitar, así que mientras me presento, si me pueden habilitar esa opción. Contarles cómo acaban de... todavía no. Bueno, comentarles que mi nombre es María Florencia Iglesias, estoy a cargo de lo que refiere las líneas de trabajo vinculadas a la capacitación PYME en la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores. Y en este marco nos interesaba poder presentarles dos propuestas. La primera de ellas, el programa Crédito Fiscal para Capacitación PYME, que si bien es un programa que tiene muchos años de historia en el Ministerio, nos interesa volver a presentarlo, porque este año le hemos incorporado una serie de modificaciones y propuestas que por un lado permiten contemplar financiación y asistencia técnica que tienen las pymes argentinas en esta coyuntura compleja vinculada al COVID-19 y la Agenda de Reactivación Productiva. Por otro lado, hemos incorporado unas modificaciones que permitan promover las áreas de capacitación de las instituciones de apoyo PYME, con esto me refiero a parques industriales, agencias de desarrollo local, universidades públicas, nacionales, provinciales, cámaras empresarias, para poder equipar sus áreas de capacitación, sus laboratorios, y poder proponer mejores servicios al entramado PYME de sus territorios. Y por último, es el primer programa de la Secretaría que ha contemplado también una agenda de perspectiva de género en su propuesta de desarrollo. Todavía no puedo compartir la presentación, avanzo, ustedes me indican cuándo. Sí, María, aguántame un segundo, necesitamos que Gonzalo Soler, que quedó ahí como host en el momento de su presentación, nos active el pase a vos. Bárbaro, genial. A ver si Gonzalo nos escucha. Perfecto. Perdón. Bien. Bueno, mientras tanto, ahí está, gracias, Gonza. Mientras tanto, contarles que para quienes no han tenido posibilidades de entrar en contacto con el programa Crédito Fiscal, lo que intenta es promover las actividades de capacitación y asistencia técnica para las pymes y su entorno. ¿De qué forma promueve este tipo de actividades? Lo hace a partir del reintegro total o parcial de las actividades de capacitación en certificado electrónico de crédito fiscal. Es decir, este certificado básicamente es un bono a favor de la PYME que lo puede utilizar para cancelar más de 150 impuestos nacionales que están a cargo de la fiscalización de AFIP, como ganancias, IVA, débitos y créditos, algunos impuestos sectoriales, también aduaneros. Y si no, lo que puede hacer es ese bono transferirlo por única vez a otra empresa. De este modo funciona el programa, mediante reintegro a la inversión en capacitación. ¿Qué tipo de capacitación queremos promover o aceptamos en el programa? Por un lado, las de tipo abiertas, es decir, las ofertas de capacitación
que circulan en territorio para promover la productividad y la competitividad de pymes de la mano de cámaras empresarias, universidades, todas las propuestas que sean aranceladas, ofertas de gerenciamiento, posgrado, pueden presentarse a crédito fiscal. También aceptamos actividades de capacitación cerrada, es decir, aquellas que sean diseñadas específicamente para las necesidades de una pyme en particular. Y este año también hemos contemplado la posibilidad de aceptar actividades de tipo capacitación asistida o asistencia técnica. Es decir, procesos que requieren mejora en la organización del trabajo, en la administración, en la logística, en la comercialización, y que para eso se requiere de la expertise de un consultor o consultora. En el caso de crédito fiscal, debe estar inscripto en el registro de expertos PYME. Este registro tiene hoy en día aproximadamente más de 1,000 consultores con sus competencias acreditadas en lo que refiere a la gestión de procesos de mejora en pymes, y es a la vez un registro abierto al cual pueden acceder consultores y consultoras que todavía no lo hayan hecho. Contarles también que en el caso de asistencia técnica, en el área temática calidad, reintegramos el 100% de los costos asociados a implementar un sistema de gestión en calidad de proceso o producto. Es decir, los costos asociados a ensayos o pruebas de laboratorio, así como los costos de la institución certificadora, son en la edición de este año sujetas de reintegro por parte de crédito fiscal. Y por último también, claramente contemplamos como capacitación y asistencia técnica la incorporación de protocolos sanitarios industriales u otras adecuaciones requeridas para poder reintegrarse a la actividad productiva. Dicho esto, encontrarán en la página web del programa que, intentando dar cuenta de la diversidad de organizaciones que tiene el entramado PYME en la Argentina, hemos contemplado 5 modalidades. Para este año, las pymes pueden acceder a cualquiera de ellas en forma simultánea. La primera es la más tradicional o conocida de crédito fiscal, la posibilidad que tiene una PYME de presentar un proyecto que contempla hasta 6 actividades de capacitación o de asistencia técnica para sus trabajadores o directivos, y el mismo, si es aprobado, tendrá un reintegro del 35 al 100% de los gastos efectuados, de acuerdo a una serie de variables. ¿Cómo se llega al 100? A menor tamaño de empresa, mayor reintegro. Si incorpora una mujer trabajadora o directiva en su nómina de capacitación, también tiene más reintegro. Si elige un área temática estratégica, de acuerdo a la agenda de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa, tiene mayor reintegro, como ser capacitarse en tecnologías de gestión, comercio exterior, transformación digital, diseño e innovación. Y por último, si el costo per cápita, es decir, por trabajador o directivo, es menor a 150 mil pesos. Las modalidades 2 y 3 trabajan bajo lo que se conoce lógica cedente o patrocinante. Es decir, si en una localidad o territorio hay una pyme, una gran empresa o un conjunto de ellas que quiere invertir en la capacitación o asistencia técnica para un conjunto de emprendedores, otras pymes o cooperativas de trabajo, porque estos sujetos productivos forman parte de su cadena de valor y son proveedores, o porque decide promover por algún acuerdo de mutua colaboración a estos tipos de sujetos productivos, esa pyme o gran empresa recibirá un reintegro por la inversión realizada del 80 al 100%. Por último, las modalidades 4 y 5 verán que tiene un reintegro del 100% de los gastos que se efectúen, ya que nos interesa promoverlas particularmente. La modalidad 4 refiere a la promoción de procesos de clusterización o de asociatividad. Es decir, si un grupo de pymes en una localidad funciona en forma conjunta para resolver una problemática o acceder a un mercado que por sí sola no podría hacerlo y tienen necesidades de capacitación o asistencia técnica, pueden presentar ese proyecto que contempla hasta 6 actividades y a cada una de ellas por la inversión realizada le reintegraremos el 100%. Por último, la modalidad 5 es una modalidad que existió en algún momento en el crédito fiscal, que refiere a que si pymes o grandes empresas deciden invertir en equipamiento o en adecuaciones edilicias de áreas de capacitación de instituciones de apoyo PYME, van a recibir por esa inversión realizada un reintegro del 100%
en certificado electrónico de crédito fiscal. Nos proponemos con esto adecuar salas de usos múltiples, laboratorios, tal vez la necesidad de algún área de capacitación, de empezar a trabajar con aulas virtuales. La intención es que puedan utilizar esta modalidad para mejorar la prestación de los servicios de capacitación de las instituciones de apoyo PYME. Dicho esto, esto es el programa brevemente, contarles que estará abierta la convocatoria hasta el 31 de octubre, que tenemos cortes periódicos de evaluación con el objetivo de poder contemplar presupuesto hasta esa fecha, y aquellas pymes o instituciones que se enteran finalizando la convocatoria de crédito fiscal puedan participar de la misma, que una vez que el proyecto se preaprueba, si es jerarquizado en ese corte de evaluación, pueden ejecutar el proyecto hasta 12 meses hacia adelante y luego presentar la rendición para el reintegro, y que lógicamente contemplamos modalidad a distancia tanto en la capacitación como la asistencia técnica. En el caso de la modalidad 1, para actividades abiertas, es decir, si hay pymes que están cursando ya alguna oferta de capacitación de una universidad, de una cámara empresaria que es arancelada, se reconoce en forma retroactiva, es decir, desde el 1 de enero del 2020 hasta el 31 de diciembre de este año. Por último, para participar, tienen que tener certificado PYME vigente en caso de ser PYME. El formulario de formulación del proyecto de capacitación lo encuentran en línea en el sistema de gestión del Ministerio de Desarrollo Productivo, que se denomina DNA2. Ahí ingresan con usuario y contraseña. En la opción capacitación PYME pueden completar el formulario y deberán adjuntar como documentación respaldatoria una certificación contable que dé cuenta que no tiene deudas fiscales o previsionales exigibles, plan de pago, moratoria ingresa en el programa, la declaración de la masa salarial de los últimos 12 meses para poder dar cuenta del cupo de crédito fiscal que puede utilizar esa PYME o gran empresa, y por último, si es que este año ha utilizado crédito fiscal del INET, del Ministerio de Educación de Nación o de Trabajo de Nación, también consignarlo. En el caso que la PYME decida realizar un posgrado o máster para algún trabajador o directivo, solicitamos antigüedad mínima de 12 meses de ese trabajador o directivo. Y en el caso de postular a la modalidad 5, que es la que refiere al fortalecimiento de áreas de capacitación, esa institución PYME tiene que presentar su estatuto o instrumento constitutivo para que podamos dar cuenta de su rol de promoción del desarrollo regional. Antes de finalizar y dejarles en el chat mi correo electrónico, la forma de acceso al programa, quería contarles también que Crédito Fiscal lo que de alguna manera intenta es promover o jerarquizar las ofertas de capacitación que existen en forma local o regional y tratar de reconocer la inversión realizada en ese tipo de actividades. Y de alguna manera lo que hemos intentado a partir de la pandemia como Estado Nacional poder poner a disposición un programa que de alguna manera pudiese promover algunas ofertas de capacitaciones que nos resultaban estratégicas en esta agenda de la reactivación productiva. Estas ofertas de capacitación, tanto para pymes como para instituciones de apoyo, la encontrarán en una plataforma en línea que hemos desarrollado, que se denomina Capacitar, y brevemente contarles que, por un lado, en lo que entre septiembre y diciembre vamos a estar trabajando en lo que refiere al componente de asociatividad, muy fuertemente la clusterización. El 16 de septiembre, es decir, el próximo miércoles a las 16, arranca un ciclo de capacitación de 7 encuentros para el desarrollo de políticas de asociatividad, y en noviembre vamos a estar iniciando un curso de capacitación para promover las capacidades de gerenciamiento de gerentes o referentes de clúster productivos. Contarles también que en lo que refiere al campo del comercio exterior, desarrollamos un curso para primeros exportadores para el desarrollo de sus planes de internacionalización. Hoy está vigente la primera edición, la segunda iniciará su inscripción el 8 de octubre. Y por último también desarrollamos algunas ofertas de capacitación para ciertos sectores del entramado PYME que requieren repensar sus modelos de gestión, de producción y de negocios a partir del COVID-19. En este marco, contarles que para los que son pymes gastronómicas y la necesidad de repensar sus cocinas industriales, incorporando innovación, un diálogo diferente con el consumidor
y los menús electrónicos. Hay un curso sobre pymes gastronómicas que tendrá una nueva edición en octubre, iniciando las inscripciones a mediados de ese mes. Contarles también que en la página van a encontrar recomendaciones para la gestión por parte de la red de expertos PYME. Y por último, que cada vez que lanzamos una herramienta de la Secretaría, intentamos llevar adelante un ciclo de capacitaciones. En ese marco, para poder promover la postulación al programa PAC, hemos desarrollado una serie de encuentros la semana pasada y esta. Y ahora en el chat también les estaré consignando la información de acceso a esas charlas. Así también se pueden llevar otra herramienta para la postulación al PAC. Agradecerles la escucha, contarles que mis correos, no los míos, los de los programas que coordino son para crédito fiscal, capacitacionpyme@produccion.gob.ar y para capacitar, plataformacapacitarpyme@produccion.gob.ar. Muchas gracias por el tiempo. Gracias, Florencia. Muchas gracias. Muy interesante y muy bueno de compartir por el chat para que todos puedan acceder y descargar y los links para que se puedan informar por si les quedan dudas. Florencia, te pido por favor que me habilites el host. Ahí está, genial. Bueno, ahora vamos a presentar al gerente regional del INTI para que nos vaya comentando sobre toda la asistencia que tiene el INTI y que nos puede brindar a las pymes de Santiago. Con nosotros el señor Claudio Berteret. Bien, bueno, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por la presentación. Efectivamente, soy Claudio Berterreix, gerente de asistencia regional del INTI. La verdad que es un gusto estar acá, es un gusto estar vinculado con el sector productivo, el sector, con todos los actores, veo acá, del sector industrial de la provincia. Y la verdad que yo quiero hacer una presentación del INTI. Permítanme si... a ver si puedo compartirlo. Ahí está. Entiendo que ahí ya se está viendo. La verdad que me gustaría destacar desde un principio que Santiago del Estero, por lo que vengo viendo, mi gestión es muy nueva, yo hace un mes y poco que estoy, pero hace mucho que estoy en el INTI, pero lo que voy viendo en Santiago del Estero, que casi les diría que es una gestión ejemplo para la nueva, el nuevo panorama que vemos desde el INTI respecto a la articulación con todos los actores que tienen que ver con el desarrollo provincial y regional. La verdad que a partir de ir, como decía también Rubén Geneiro, a partir de ir profundizando en la situación que tienen las pymes, que tiene la provincia y de las otras instituciones, veo con mucho agrado lo que se ha venido haciendo y veo que han nombrado mucho a Ramiro Casóliva, que después le vamos a pedir que nos exprese algunas consideraciones. Pero yo les quiero contar un poco del INTI de hoy, y del INTI de esta gestión. Estoy tratando de que funcione la presentación. Yo entiendo que se ve, pero no me permite pasar. A ver, esto generalmente me pasa, pero... Sí, se ve perfecto. Ahora, ahí está, perfecto. Gracias. Ahí está. Bueno, en realidad... Yo, como les decía, les voy a presentar un poco todo el INTI, porque la verdad que, como lo decía nuestro presidente, la expectativa, no la expectativa, lo que queremos hacer es llevar todo el INTI a cada rincón del país donde sea necesario, donde sean necesarias las capacidades del INTI. Entonces, desde ese punto de vista, para nosotros es fundamental contarles todo lo que es el INTI. Que si bien... insisto, Ramiro con un buen trabajo seguramente lo está haciendo, hay consideraciones que a mí me gustaría destacar. Como saben, o como aquellos que no nos conocen tanto, nuestra misión es el desarrollo y la transferencia de tecnología
Principalmente actuamos como generadores y proveedores de servicios tecnológicos en todo el territorio, y también somos referentes en el ámbito de la metrología. De hecho, ahí tenemos un laboratorio metrológico de metrología industrial importante, digamos, comparado con otras regiones del país. Nuestra visión es focalizarnos, enfocarnos en lo que son las pymes, por supuesto, nacionales, y que están articuladas con el desarrollo. Para nosotros es el actor central de lo que es el desarrollo o el sector industrial de Argentina, además, por supuesto, de las grandes empresas que traccionan a las pymes. Nosotros, en esa visión, es fundamental digamos, llevar adelante ese fortalecimiento a través del desarrollo tecnológico, con el objetivo general de la calidad de vida de las personas. Como ya lo dijo Rubén Geneiro, estas son las cifras que tenemos en el INTI. Ustedes saben que estamos en todo el país, actualmente estamos en todas las provincias de Argentina. Si bien tenemos nuestros centros de sectores, de centros sectoriales o de conocimientos sectoriales acá en San Martín, en Buenos Aires, tenemos 46 sedes tecnológicas en todo el país, y ahí están algunas de las cifras. La verdad que la mayoría las nombró Geneiro, pero tenemos más de 15.000 pymes asistidas por año en todo el país, y más de 20 proyectos de cooperación internacional, que entiendo que son las cifras que no había destacado Rubén. Respecto a la línea de acción, para nosotros es importantísimo destacar que estas áreas de conocimiento que después les voy a detallar son capacidades de laboratorio, capacidades de profesionales especializados, capacidades de conocimiento en cada una de las áreas, y la modalidad con que articulamos, además de nuestros comités ejecutivos, es la articulación permanente con las empresas. Los servicios, una de las líneas de acción son los servicios para la industria y el desarrollo tecnológico e innovación. Esas son las modalidades en que nosotros participamos o en que nosotros asistimos a las empresas: son asistencia técnica, capacitaciones, ensayos y transferencia de conocimiento. Respecto a esto del desarrollo tecnológico e innovación, son los más de 150 proyectos que tenemos, digamos, activos hoy, y aquellos que permanentemente estamos posibilitando y en los que permanentemente estamos, digamos, participando. Otra línea de acción es la metrología y la calidad. Somos el Instituto Nacional de Metrología, a cargo del aseguramiento de la calidad en lo que son las mediciones de la industria. El soporte tecnológico al Estado es otra de nuestras líneas principales. Eso quiere decir toda aquella auditoría o asistencia técnica que es necesaria para el Estado, para todo lo que son los regímenes vigentes. Y contamos con el organismo de certificación, que es el único organismo público que tenemos en Argentina. Ese organismo de certificación, hacemos certificación de procesos, de productos y de personas, en varios ámbitos. No en tanto como nos gustaría, porque en realidad creemos que recién cuando tengamos una infinidad de ámbitos en los cuales podamos certificar, vamos a ser un país más maduro en cuanto al desarrollo industrial también. Pero la verdad que teniendo esta posibilidad, el marco está a punto para poder desarrollar todo lo que son certificaciones desde el ámbito público, en lo que les decía, procesos, productos y personas. Estas son nuestras áreas de conocimiento, como les comentaba. Yo no las voy a leer a todas, pero en la mayoría de ellas tenemos
una cantidad muy importante de profesionales, de laboratorios y de capacidades, de experiencia, de articulación. Y eso es lo fundamental que decía al principio. Nosotros vemos actualmente la articulación como una cuestión estratégica para el INTI, porque la verdad que no tendría sentido que nos pongamos a desarrollar, digamos, servicios o que nos pongamos a trabajar en líneas que ya llevan otras instituciones. No tendría sentido, eso es ineficiente para el país, entonces lo que tenemos que hacer es articular con esas instituciones para que a todo el sector industrial podamos asistirlo de manera conjunta. Y por eso decía que Santiago del Estero es un ejemplo, porque tiene articulación con las universidades, con las cámaras, bueno, con el ministerio, con todos los actores que tienen que ver con el desarrollo. Eso para nosotros es ejemplificador. Y si nosotros consideramos que esa articulación la hacemos en todo el país, tenemos toda la capacidad de todo el país a disposición de cada una de las pymes. Eso nos parece fundamental. Esa es la forma en que consideramos que tenemos que llevar adelante la asistencia. Durante la pandemia, yo les quiero contar algunas de las cuestiones que estuvimos llevando adelante. Desarrollamos junto a un consorcio de pymes un ventilador de cuidados intensivos, seguramente lo han visto, ha estado en los medios en las últimas semanas. La verdad que haber llegado a poder aprobarlo con el ANMAT a ese ventilador es un triunfo muy importante, tanto para el INTI como para el sector industrial argentino y el sector de los productos médicos, considerando que solamente hubo 12 en todo el mundo que fueron aprobados, 12 desarrollos de este tipo que fueron aprobados en tiempo de pandemia. Eso la verdad que es un récord, haberlo hecho en el tiempo que lo hicimos, y ahí tuvimos la posibilidad, y esto me gusta destacarlo porque es para que todos nos pongamos creativos y pensemos todo en cómo podemos llevar adelante el desarrollo industrial. Tuvimos la posibilidad de combinar las capacidades de ensayo y de desarrollo del INTI con las capacidades de desarrollo y de escalabilidad de las empresas. Eso lo pudimos hacer desde el principio, porque el objetivo del ventilador no era desarrollar un ventilador, sino tener muchos ventiladores al momento que sean necesarios. Entonces, como pudimos articular desde el principio con las empresas, logramos llevar adelante este desarrollo y ya en esta semana, a mediados de la semana que viene, vamos a tener la primer tanda de ventiladores. Eso es diferente, y es una cuestión que también me gustaría destacar, a llevar adelante un desarrollo desde los laboratorios de cualquier entidad para después ponerlo a disposición de las empresas, para después transferir la tecnología. La tecnología la tenemos que desarrollar en conjunto con el sector que la va a usar y que va a escalar esos dispositivos. Bueno, después también llevamos adelante durante la pandemia asistencias técnicas en otros proyectos que tuvieron que ver con los respiradores y con todos los bienes que son necesarios para la pandemia. Ustedes saben que se establecieron, creo que son 26 productos fundamentales para la pandemia, de los cuales 25 teníamos fabricación en el país. Eso no es menor y pasa en muy pocos países del mundo. También llevamos adelante ensayos de termómetros y equipos de radiación ultravioleta que son los que combaten al virus, para desinfectar áreas y volúmenes. Después también desarrollamos métodos para acelerar los diagnósticos de COVID y articulamos con otras instituciones para poder realizarlos respecto de nuestras capacidades y las capacidades de otras instituciones, como pasó en Entre Ríos con el INTA y con el Ministerio de Salud, que hicimos un convenio, y hoy en Entre Ríos se están haciendo, gracias a la colaboración de estas tres instituciones, diagnósticos de COVID.
Llevamos adelante también ensayos en telas, en indumentarias y barbijos, todo para el sector de la salud, y abrimos nuestras capacitaciones virtuales, y las hicimos virtuales, y las hicimos gratuitas, que actualmente también están de ese modo. Y bueno, y después llevamos adelante asistencias técnicas a organismos públicos, nacionales y provinciales, en todo lo que tiene que ver, lo que tiene que ver todavía, porque todavía estamos en estas condiciones, con la pandemia. Pero permítanme, por último, contarles cuál es nuestra agenda de reactivación productiva, e insisto, siempre articulada con la CEPYME, siempre articulada con el Ministerio en general, con la Secretaría de Industria también, y con otros organismos públicos. Pero bueno, esta es nuestra agenda. Nosotros vemos el desarrollo, creo que dije muchas veces desarrollo industrial, pero la verdad que nosotros lo vemos como una cuestión sectorial y una cuestión regional. Nuestro país tiene variado desarrollo en diferentes sectores y por supuesto en diferentes regiones. Entonces tenemos que compartimentarlo de esa forma para poder abordarlo de la mejor manera en cada caso. Y como le decía desde el principio, el fortalecimiento de las pymes. La complementación de las capacidades público-privada para el desarrollo tecnológico es, ya lo dije también, es la articulación. No tenemos que hacer las cosas que ya existen, y si las hacemos, tiene que ser articuladamente porque las capacidades están, digamos, están superadas. Eso me parece que es, nos parece que es eficiencia para nuestro país, es eficiencia para el desarrollo. Después, la sustitución de importaciones y el desarrollo de proveedores es otra cuestión clave para nosotros, en lo cual nosotros participamos con nuestras herramientas técnicas. Lo que puede ser la caracterización de los productos que son necesarios sustituir, y el desarrollo de proveedores, acá hay una cuestión particular que nosotros estamos llevando adelante, que es que los proveedores los consideramos ya no como proveedores de un ámbito particular, como puede ser la minería, como puede ser petróleo y gas, como puede ser la maquinaria agrícola, sino que cada uno de esos proveedores tenga la posibilidad, a través de sus factores de producción, de proveer a varios sectores. Entonces, de esa manera, cuando ustedes saben que en Argentina tenemos altas y bajas de diferentes sectores, cuando un sector, digamos, disminuye su actividad, los proveedores se pueden seguir manteniendo o seguir a flote, digamos, con otros sectores. Eso nos parece fundamental. Entonces, desde esa mirada, desde ese foco, estamos viendo el desarrollo de proveedores. Después, la transformación digital y la adopción del paradigma de Industria 4.0 también es una consideración que nosotros tenemos. En muchos sectores en Argentina esto ya es directamente, digamos, aplicable, pero en otros sectores sabemos que no están con el grado de desarrollo para ya ponernos a aplicar cuestiones que tienen que ver con el paradigma Industria 4.0. Pero sí, al momento de hacer esa asistencia, lo tenemos que tener en consideración porque en mediano o largo plazo van a ser sectores, digamos, foco del paradigma de Industria 4.0. El fortalecimiento del Sistema Nacional de la Calidad para nosotros siempre sigue siendo una cuestión central, porque sin calidad, sin ese fortalecimiento, no vamos a poder acceder ni siquiera a mercados internos y mucho menos a mercados externos. Entonces, eso es central para nosotros. Y bueno, y como temas nuevos, la movilidad eléctrica, la economía circular y el Green Tech, estamos abocados en esos principalmente, además de otros. Así que con esto yo quería contarles un poco de INTI. No sé, me gustaría, ahí están mis datos, por cualquier cosa, pero me gustaría, si Ramiro podría decir unas palabras, porque me parece importante reconocer el trabajo que ha llevado adelante Ramiro con todo su equipo
ahí en Santiago del Estero, aunque sea brevemente, porque sí. lo han nombrado y lo han reconocido. Esto sí, saliendo Camilo, un poco de la agenda. Disculpe. Camilo, buenísimo, sí. Bueno. Sí, la verdad, Claudio, que sí, son muy importantes las palabras de Ramiro, que nos cuente cómo está funcionando, porque hay partes de los programas que ya están activos en la provincia. Hay mucho contacto con el sector privado desde el INTI, así que, a ver, Ramiro, por favor, actualízanos. Sí, buenos días a todos. Bueno, después les paso el cheque por el tantas alabanzas. No, aquí hay muchos amigos y hay gente que no nos conoce, y ese es el gran desafío, la responsabilidad que tenemos en esta instancia. Nosotros desde el INTI venimos, para los que no me conocen, he sido el primer profesional que ha ingresado a INTI en Santiago, y desde cero lo hemos creado en conjunto con la universidad, con el INTA, con el gobierno de la provincia, y es fundamental. Yo le pedí le contaba al presidente y le decía qué importante ha sido para nosotros venir al nodo tecnológico aquí en Santiago del Estero, que nos ha permitido crecer por las capacidades analíticas, por los equipos, realmente nos ha cambiado la vida. Gracias a la articulación que venimos llevando con las cámaras, sobre todo con la Unión Industrial y las cámaras de Santiago y La Banda, pero sobre todo el crédito fiscal que nos ha permitido a nosotros, hay una experiencia muy interesante que es los laboratorios que tenemos en Santiago han sido instalados por el esfuerzo de 9 industrias santiagueñas de la Unión Industrial que de manera articulada con ahí la veo Eugenia en la UISDE que nos ha colaborado muchísimo en ese proyecto hace unos años y fue a través de un programa de crédito fiscal donde nosotros nos pudimos equipar en forma conjunta con la dirección de industria a través del parque industrial. Y hoy es realidad, están los laboratorios funcionando, nos ha agarrado la pandemia, si no ya tendríamos funcionando el laboratorio de alimentos, pero algo para destacar también que el personal de INTI en Santiago nunca ha dejado de trabajar, siempre ha estado o en la forma virtual, o el laboratorio de algodón, por ejemplo, ha estado trabajando en toda la campaña algodonera, con el compromiso que tenemos con el sector, ¿no? Así que yo simplemente ponernos a disposición para tratar de armar los proyectos y brindar asistencia. Ahí también venimos trabajando con la Casa de Santiago, con Germán Múnich y con Bernardo hace un tiempo que hemos participado en diferentes ferias y tratando de poner productos santiagueños al alcance del mundo, ¿no? Porque nuestros productos pueden llegar a exportarse y con muy buena calidad. Y ahí viene el trabajo nuestro de la certificación de productos, contar con los laboratorios de acuerdo a las normas internacionales que exigen los mercados. Así que yo no quiero aburrir porque aburro mucho hablando de la tecnología, es algo que me apasiona. Y realmente ponemos a disposición la institución para poder conformar los proyectos con las cámaras y con las empresas, sobre todo para poder brindar soluciones desde la institución. Les dejo un abrazo a todos y nos ponemos en contacto y a trabajar. Gracias. Gracias, Luciana. Gracias, Camilo. Y sí, nos queda todo un trabajo en equipo, ¿no? A empezar a trabajar con los sectores estratégicos de agroalimentos, el sector textil. Y desde el lado nuestro del ministerio, ir apoyando, acompañar a las empresas para que empiecen, antes que nada, con los diagnósticos, ¿no? A ver en qué situación están y hacia dónde vamos, o en qué parte de su proceso adecúa cada programa, cada asistencia, porque es una cantidad de herramientas que hay que buscar dónde. Entonces, desde el ministerio estamos a disposición, desde la Dirección de Industria, desde la Subsecretaría para todas las pymes y con las cámaras y consejos de profesionales también. Bueno, no sé si en este momento está el subsecretario, ahí lo veo, Pablo, ¿cómo estás? Ahora vamos a contar con las palabras del subsecretario se me fue el cargo, Pablo, a ver, subsecretario. ¿Qué tal, Luciana? ¿Cómo estás? Buenos días. Para mí soy Pablo, el subsecretario de, Subsecretario de Productividad y Desarrollo Regional PYME. Ay, qué largo, bueno, bárbaro, me encanta. Justamente, estamos esperando.
justamente no quería dejar de pasar y saludarlos, saludarlas. ¿Qué tal, Luciana? Por medio tuyo, obviamente, a Miguel, a toda la provincia, sobre todo a las pymes de la provincia de Santiago del Estero. Me parece que tenemos un trabajo interesantísimo por delante, obviamente, en el eje de productividad. Digo, la subsecretaría justamente se llama Productividad y Desarrollo Regional. Por un lado, hablar de productividad es hablar de una estrategia de productividad que el Ministerio no tenía y que efectivamente, por decisión del ministro Matías Culfas, por decisión del secretario Guillermo Meredith, tenemos una subsecretaría de Productividad y Desarrollo Regional, pero hablar de productividad es hablar de esta estrategia. No solamente hablar de los instrumentos, de las herramientas que estuvieron conociendo ustedes, que por supuesto ahí está Laura Tuero, con la que seguramente tienen una relación muy cotidiana, nuestra directora nacional de Desarrollo Regional, también con Daniela Moya, directora nacional de Política PYME, con todo el equipo que les estuvo contando, Florencia, Gonzalo, que pasen también, que cuentan estas herramientas, instrumentos, también estrategias. A mí me interesaría justamente explicarles que esta subsecretaría de productividad justamente lo que hace es unir todas las herramientas para que podamos lograr impactos reales en el entramado PYME nacional, sobre todo, obviamente, teniéndolo en cuenta para el trabajo que tenemos que hacer con la provincia. Y desarrollo regional, es importante ahí marcar la importancia de las instituciones intermedias, por supuesto, de los municipios, de las autoridades provinciales, porque lo que queremos hacer acá es escalar las herramientas de productividad y sabemos perfectamente, y por ahí las capacidades en las pymes están, las capacidades en el sector profesional están, es decir, tenemos muchísimo talento por un lado, tenemos las pymes por el otro, pero por ahí ese puente muchas veces se dificulta y no podemos hacer que las herramientas incorporación de diferentes tecnologías lleguen a las pymes, y justamente lo vamos a lograr si generamos ese fortalecimiento institucional que a veces nos falta y que efectivamente espero que lo podamos solucionar con un trabajo cotidiano con la provincia. Yo quiero, y por eso estoy acá, digo, para cerrar este gran evento, que se presenten muchos proyectos, pero que se presenten muchos proyectos de manera inteligente, con un seguimiento que tenemos que hacer nosotros, con la provincia, y por supuesto cuento con el INTI, cuento con las autoridades provinciales. ¿Para qué? Esto que abrimos, por ejemplo, con PAC, ¿no? Abrimos una convocatoria que estaba cerrada, abrimos un programa que estaba desfinanciado, y lo hicimos de una manera estratégica con temas que a nosotros nos resultan absolutamente estratégicos. Les estuvo contando Gonzalo de transformación digital, una agenda que para nosotros es urgente. Ayer mismo, a la tarde, lanzamos con el ministro, con el secretario, con el presidente de la agencia I+D+I y con ADINRA, lanzamos un hub de innovación, una especie de esquema público-privado en donde vamos a empezar a vincular la oferta y la demanda en términos de transformación digital PYME. Es una agenda que para nosotros es urgente. Después les estuve hablando también de eficiencia energética. Me parece que ahí con muy poca inversión podemos lograr grandes impactos en las pymes de la provincia. También, por supuesto, en materia de diseño e innovación, pensar marcas, pensar comunicación estratégica, pensar nuevos productos, pensar nuevos productos a partir de materiales que ustedes tienen. Por supuesto, también la agenda de calidad en alimentos. A mí me parece que la provincia puede aprovechar muchísimo ese llamado. Para que se den una idea, vamos a trabajar aproximadamente con unos 1.500 proyectos solamente en estos llamados, solamente en este año. Yo necesito, digo, les estoy ofreciendo algo muchísimo más interesante que un cupo. Les estoy ofreciendo la posibilidad de trabajar conjuntamente con nosotros esta convocatoria, y que se presenten buenos proyectos para que podamos justamente hacerle seguimiento durante la presentación y aprobarlos después, y por supuesto contar luego de la implementación de estas herramientas, contar un impacto no de casos de éxito disociados, sino de un impacto real en diferentes sectores y en diferentes territorios. Queda a partir de ahora, obviamente, pensar esa agenda conjunta, con visión, recién escuchaba, con visión exportadora, por supuesto.
Nosotros queremos impulsar algunos ejes de trabajo que nos importan. Vamos a estar hablando la semana que viene seguramente de un plan de asociatividad, porque nos importa también la agenda de asociatividad. Me parece que justamente esa agenda es la que nos va a permitir generar mayores y mejores impactos. Por supuesto, también la agenda de desarrollo exportador PYME, como lo nombraban recién. A mí me parece que nosotros tenemos que generar un acompañamiento integral. Hace unos 10 días lanzábamos con el presidente de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional y con Cancillería también, con Jorge Neme, lanzábamos un plan también de desarrollo exportador PYME que va a empezar con capacitaciones, va a seguir con asistencias técnicas. De hecho, estos programas de acceso a la competitividad priorizan en muchos de los llamados proyectos que están vinculados a la exportación. Así que queremos generar ese camino que empieza en capacitación, asistencia técnica, sigue con un esquema de financiamiento, termina con vinculaciones, con vinculaciones con mercados internacionales. Me parece que ese seguimiento es el que tenemos que hacer con las pymes día a día, en lo cotidiano, para lograr ese impacto en ese sentido, ¿no? En una agenda sectorial y territorial bien marcada. Los dejo con este desafío por delante. Sé que van a estar a la altura de eso. Venimos trabajando hace ya mucho. Este despliegue territorial que estamos haciendo, obviamente, por medio de Laura, está rindiendo muy buenos frutos. La verdad que queremos que estas herramientas tengan un impacto territorial sólido y concreto. Así que, bueno, contamos con ustedes y lo mejor para esto que se viene. Éxitos, presenten muchos proyectos y cuenten en serio con nosotros y con nosotras. Muchas gracias. Gracias, Pablo, gracias. Y sí, la verdad que queremos que Santiago presente muchos proyectos, por eso creo que los actores importantes en el entramado PYME hoy están, se quedaron hasta el final, y la idea es que cuenten con el apoyo tanto de todos los chicos de Nación que están al día siempre con nosotros, Pablo, Laura, María Florencia, el INTI a través de Jamiro, que nos... la Unión Industrial, o sea, estamos todos juntos para asesorarlos, acompañarlos y llegar a los plazos para presentar proyectos en todos los programas. Es muy importante el concepto que tenemos de reactivación productiva. O sea, Santiago está empezando con el proceso de circulación en cuanto a pandemia. Y ustedes en Buenos Aires están más duchos en el... Nosotros estamos en todo un proceso donde quizás asustados, quizás con incertidumbre, pero no dejar de buscar esta reactivación en las pymes, porque va a ser, a partir de ellas vamos a traccionar toda nuestra economía y las fuentes de empleo, ¿no? Como decíamos al principio. Así que muchísimas gracias a todos en nombre del ministro Miguel Mandrile, del subsecretario Pablo Fuentes, que se tuvieron que retirar por cuestiones de agenda, de mi director, mi colega Martín Vanegas, que les dejan un afectuoso saludo. Y ojalá puedan continuar participando de estas jornadas que va presentando Nación continuamente. Sobre todo los paquetes, sobre todo las herramientas, siempre hay, o sea, les pido a las pymes y a los empresarios y cámaras que sigan el canal del Ministerio de Desarrollo Productivo y que estén al día con toda esta información, porque es de altísima utilidad. Gracias a todos y estamos en contacto en el chat. Habrán visto que hay muchísima información, por favor levanten, si no la vamos a levantar, la tenemos nosotros. Y un afectuoso saludo a todos. Muchas gracias.